Muy buenas noches a todos, en directo desde San Cugat, cuando son las 10:10 pasadas de la noche. Esta tarde, a eso de las 7 de la tarde, hemos empezado a grabar parte de este programa. Quiero decir que hemos grabado una entrevista con una persona que no podía estar en directo esta noche aquí. En las últimas semanas, por esta primera cadena de televisión española, nos han dado la oportunidad de ver una serie poco habitual, Teresa de Jesús, de Josefina Molina. Ya en nuestro programa estuvieron los principales responsables de esta serie justo antes de que se empezara a emitir. Se acordarán ustedes de Concha Velasco, de Carmen Martín Gaite, Víctor García de la Concha y la propia Josefina Molina. La verdad es que iba a decirles que el lunes de la semana pasada, se me ha ido un poco de la cabeza, también vimos un documental sobre el trabajo de esta gente, sobre el trabajo que se realizó alrededor de esta serie. Para muchos españoles esa ha sido para muchos de nosotros una gran oportunidad para conocer mucho más de cerca la obra de Teresa de Jesús. Este trabajo realizado por este equipo ha sido considerado espléndido por mucha gente, con un gran rigor histórico, un enorme rigor histórico y con unos momentos de verdadera emoción. Muchas personas han recibido un gran impacto. Sabemos que ese gran impacto ha existido. Por ejemplo, fíjense que nos han contado que en muchos colegios españoles muchos niños están realizando trabajos en sus días de clase sobre Santa Teresa de Jesús. Y también otra cosa curiosa, se han vendido más libros sobre la santa en estas semanas que incluso durante el cuarto centenario. Nosotros hemos querido acercarnos al espíritu de Santa Teresa, a su obra. Hemos querido saber cómo se ha perpetuado esta obra, y todas las consultas que hemos realizado nos han llevado al monasterio de la Inmaculada Concepción de las Carmelitas Descalzas de Mataró, esta población del Maresme muy cercana a Barcelona. Ustedes saben que las Carmelitas Descalzas viven en clausura, y aunque esa clausura muchas veces no les impide salir del convento, sí evidentemente les limita sus horarios. Y esa ha sido la razón, con previa autorización, por supuesto, de que nos viéramos obligados a grabar esta entrevista esta tarde. Hemos realizado pues esta entrevista con la madre priora del convento de las Carmelitas de Mataró, que es una mujer, es una extraordinaria mujer que van a ver ustedes enseguida, que se llama la madre Cristina Kaufmann. Vamos pues a verla. Buenas tardes, madre Kaufmann. Es curioso decir buenas tardes porque yo creo que es la primera vez que digo buenas tardes desde que estoy haciendo este programa. Normalmente siempre digo buenas noches. Puede haber gentes que se extrañen de que una madre, una monja de clausura como usted, esté hoy aquí en televisión, aunque esta sea una entrevista grabada por la tarde, ¿no? Pero en todo caso era importante comentar, hablar con usted como carmelita descalza de la importancia que ha tenido, entre otras muchas cosas que hablaremos luego, por supuesto, la importancia que ha tenido la serie de televisión sobre Santa Teresa en nuestro país, el interés impresionante que ha despertado, ¿no? Uh-huh. Eso ustedes lo han notado, por cierto, vieron la serie, la han visto. Sí, nosotros la hemos visto toda entera y con muchísimo interés. Pero no todas las monjas carmelitas de España han podido verla o la han querido ver, ¿no? Quizás no. Algunas sabemos que se refían de que les traerán un vídeo, que lo podrán ver por vídeo, o para no alterar los horarios, o quizás por falta de interés, podría ser. Pero creo que todas están enteradas de que se ha dado y que ha despertado mucho interés. Pero es quizá eso, el no haber querido ver la serie, es ya un signo de vida que les diferencia a unas carmelitas de otra, a una manera distinta de ver la vida, ¿no? No creo. Quizás por no querer alterar los horarios, como he dicho, o desconocer los medios de comunicación. ¿Ustedes ven la televisión normalmente? No, normalmente no. Escogimos los programas, pero muy raramente, estamos semanas o meses sin verla. ¿Han notado esa repercusión que yo decía, esa impresionante, podríamos decir, repercusión entre la gente? ¿Ustedes lo han visto en el convento o se han percatado de alguna forma especial? Sí, por cierto, las familias nos lo comentan cuando vienen o cuando llaman por teléfono, y también las señoras que vienen a comprar los huevos nos dicen, oye, hermana, hemos visto a Santa Teresa y se parecen a ustedes y tal. Ah, sí. Sí. Incluso, la verdad es que la imagen de Santa Teresa que han visto los españoles a través de esta serie es distinta a la que teníamos de la santa, ¿no? ¿Cómo juzgan ustedes esta imagen que se ha dado, ustedes carmelitas? En general la juzgamos muy positiva. Estamos muy contentas de la serie que hemos visto.
Aunque, claro, para nosotras hay algunas cosas que quedan cortas o quedan poco dibujadas o poco resaltadas, pero en general estamos muy contentas. ¿Y cuáles serían esas cosas? ¿Cómo podríamos, digamos, comentar esos aspectos que les han parecido menos correctos o menos cercanos a lo que era la imagen de Santa Teresa? Sí, por ejemplo, creo que falta el ver que el verdadero protagonista de la vida de Santa Teresa es Dios, es Jesucristo. Y claro, esto es muy difícil de enseñarlo en una película. Y después también, como mujer, como persona de su tiempo, se le ha cerrado mucho en el ambiente monjil de sus conventos. Pero la hemos visto viajando mucho, siempre sí, viajando. Sí, entre Castilla y Andalucía. Pero no se sabe o no se ha visto mucho, por ejemplo, su gran interés por las Indias. Y que en tiempo de la vida de Santa Teresa, pues ya fueron los primeros descalzos a África, al Congo, que no llegaron, se murieron en el camino. Y también que ella estaba muy enterada de lo que pasaba en Europa con la reforma de entonces. Y el trabajo de Concha Velasco, ¿qué imagen, es decir, ver a Concha Velasco como Santa Teresa, para ustedes, ¿qué ha significado? ¿Ha conseguido encarnar la imagen que ustedes tienen de la santa? Estamos muy contentas de su trabajo y nos ha gustado muchísimo. Se ha visto que ella se ha metido de lleno en el papel todo lo que ha podido. Y a medida que iba avanzando la vida de la santa, mejor. ¿Ah, sí? Sí, nos ha gustado más de mayor que no de al principio de la serie. Y Josefina Molina, porque la responsable final de todo ese gran proyecto es Josefina. Y Josefina, supongo que ha tenido que luchar por rescatar la imagen de Santa Teresa de muchas imágenes históricas que habían ido existiendo a lo largo de los siglos. Entonces, esa personalidad que definitivamente ha salido, ¿es como para, digamos, aplaudir al trabajo de Josefina Molina al final? Sí, ciertamente, ciertamente. Y ha logrado dar una imagen cercana, quitada todo lo que podía ser ñoño o exagerado o irrealista. Ahora, ella en el programa, en el documental que hicieron el lunes pasado, dijo que entre santa y personaje escogió el personaje. Y entonces yo pienso que la santa ya es un personaje, no debe de haber antagonismo. Y quizás, pues, ha quedado un poco corto la dimensión que ya le he dicho antes, teológica, de la vida de Santa Teresa, que es una vida extraordinariamente unida a Dios. Hábleme, pues, de Santa Teresa, usted madre, porque hemos visto la serie, hemos tenido la oportunidad de seguirla los lunes, pero hábleme usted de ella, usted que seguro que ha pensado horas y horas y la ha estudiado. Hábleme de Santa Teresa. Santa Teresa era una mujer de una cualidad natural de captar lo religioso extraordinario. Ella tenía de natural, como quien tiene una aptitud artística o literaria o musical, pues ella tiene una capacidad para captar lo religioso extraordinario. Y esto como base natural con la que ella después respondió a las llamadas de Dios. Y por ejemplo, ella era una mujer, que lo hemos visto también en televisión, tan extraordinaria en ese siglo, en el siglo XVI, cuando la mujer ni se la consideraba. O sea, las mujeres entonces pues prácticamente no existían, ¿no? Vamos, no se les daba carta de naturaleza. Entonces, ¿cómo consiguió tener esa capacidad de lucha? Es decir, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo salió adelante, ¿no? Ella, desde luego, tenía una preparación nada común en su tiempo, que había leía mucho y en su casa se leía mucho. Y ella, de monja, pues buscaba contactos con letrados, que decía ella, que ella se fiaba y confiaba mucho a la gente que sabía de teología y después era extraordinariamente inteligente. ¿Y el Evangelio? ¿Qué importancia tuvo para ella el Evangelio? Importancia, evidentemente, para cualquier persona religiosa la tiene, pero especialmente para Santa Teresa. Claro, ella conoce a Dios en Jesucristo. Y entonces Jesucristo se le conoce en el Evangelio. Y para ella es capital el Evangelio. Ella quiere vivir como vivió Cristo. Quiere vivir el Evangelio con radicalidad. ¿Con radicalidad? ¿Eso qué quiere decir? De raíces, desde el fondo de su ser, que sea todo lo que ella haga y piense y desee, que esté fundamentado en el Evangelio, en lo que Jesús hizo, lo que Jesús deseó, lo que Jesús pensó. Y dijo, sí. Y la obediencia es importantísima en la obra de Santa Teresa, ¿no? La obediencia. Santa Teresa era una mujer muy libre, completamente libre y completamente obediente.
Y esto parece un... Exacto, ¿cómo se explica eso? Sí, un antagonismo, y no lo es. Sino que Santa Teresa tenía una libertad que le venía de Dios, que sabía que todo lo demás es relativo, pero sabía que Cristo constituyó la Iglesia como su obra, como su presencia permanente en el mundo, y ella pues nace, vive y muere en esta Iglesia, y a esta Iglesia le debe toda su obediencia, porque sabe que es la obra de Cristo, es parte de Cristo. Pero de todos modos tiene también sus conflictos, como es lógico. Ah, esto no quiere decir que no tenga conflictos, al contrario. Yo creo que cuanto más una persona ame la Iglesia y viva en ella, es natural que sufra en ella también, y por ella, muchas veces. Y hay un momento en la serie que es curioso. Santa Teresa da la impresión de ser una mujer que no es fácil escandalizarla. Y yo les recuerdo una escena en... Ella ha ido a confesarse. Entonces el confesor, el padre, le cuenta, ¿se acuerda, no? Eso, cuando sí, le dice que él lleva 7 años conviviendo con una mujer, que es el escándalo público del pueblo, etc. Y entonces le agradece a la santa que ella le escuche. Entonces, con una cara preciosa le dice, pero ¿y cómo sabe que yo no lo sé? ¿No? ¿Eso es una característica también? ¿El escándalo no iba con ella? No, no. Ella es verídica, ella va a la verdad profunda de las personas y de las cosas y de los acontecimientos. Y la verdad es que toda persona es un hermano y es una persona querida por Dios, y por lo tanto que a ella le interesa amarla. Entonces a este sacerdote pues le demostró amor para salvarle de la situación aquella desastrosa que tenía. Y en el último capítulo, ¿qué opinan del último capítulo, del epílogo concretamente? Es decir, el momento en que se explica cómo fue descuartizada su muerte. Sí. ¿No le gusta nada? No nos gustó nada. Después comentamos que no entendíamos cómo es que se había añadido este epílogo, que no hubiera sido tan bonito de acabar con la muerte, y comentando con un historiador que conocemos, pues nos dijo que quizás es que querían resaltar que incluso después de muerta, la santa tuvo que sufrir por ignorancia o por la manera de ser de aquella gente, de aquella época, que quizás en vida muchos no la entendieron, y de muerta tampoco. Porque si no, no hubieran hecho esto. Pero el descuartizamiento en sí que es impresionante. O sea, ¿qué significa para ustedes? O sea, ¿qué sensaciones producen? Una falta de respeto, yo creo. Pero debe ser también fruto de la época. Incluso después, a lo mejor, casi diré que adorar los miembros de Santa Teresa, ¿eso qué significa también para usted? No tanto como adorar, sino como tener una cosa material, que nos pegamos a lo material y tener... el corazón delante y pensar que es el corazón que latía en el cuerpo de Santa Teresa, pues puede producir una emoción religiosa. Ahora no es... A mí me parece que no es importante. Ahora, ciertamente, cuando yo estuve en Alba de Tormes, delante de su sepulcro, sí, a mí me hizo mucho impacto, sí, pensar que ahí están los restos, lo que queda del cuerpo de Santa Teresa, y me hizo devoción. ¿Los seguidores de Santa Teresa qué hicieron? Es decir, ¿siguieron sus ideas fielmente o incluso llegaron a traicionarlas, muchas de ellas? Es decir, a su muerte, bueno, hubo muchas distintas formas de ver las ideas, ¿no? ¿Se sí. puede decir que incluso se llegó a traicionar la idea de Santa Teresa? Traicionar no creo, no. Ahora, desfigurar y cambiar los acentos, sí. Que después de la muerte de Santa Teresa, pues cogió las riendas de la orden una tendencia más rigurista, más de observancias externas y penitencias externas, incluso también se redujo el papel fundamental y constitutivo de la santa como fundadora de la orden, y se editaban las constituciones sin nombrar a la madre Teresa. ¿Y por qué todo esto? Porque era una mujer. ¿Por qué era una mujer? Porque era una mujer. Ah, solamente por el hecho de que era. ¿Usted cree que es...? Pienso. Sí, porque entonces era impensable que una mujer del siglo XVI fundara una orden de monjas y de varones, y que constara como fundadora, pues no encajaba en los esquemas que tenían entonces. Ha hablado antes de los rigores, por ejemplo, penitencias, rigores, ayunos, esa vida, digamos, de dureza. ¿Qué opinaba Teresa de Jesús de eso? Santa Teresa quería una vida muy sencilla y muy austera. Una vida que rechazara todo lo que es lujo, lo que es comodidad por la comodidad, todo lo que es satisfacción puramente sensible.
Esto sí, y en la serie se ve los trabajos... Pero no era partidaria, digamos, porque pasó una época en que la habíamos visto en la serie flagelando, sí, etc. Eso fue al principio de su vida espiritual, pero después ella misma afirma y lo dice a sus prioras, a sus hermanas, que aprieten más en la virtud interior que no en el rigor externo. ¿Y ha sido fácil para los siglos posteriores, para aquellas personas que querían recurrir, llegar hasta las fuentes reales de Santa Teresa? ¿Ha sido posible? ¿O han tenido grandes inconvenientes, digamos? No, ha habido inconvenientes porque las obras de ella se han ido publicando enseguida y hay muchas publicaciones en muchas lenguas, pero, por ejemplo, las cartas que forman materialmente la mayor parte de sus escritos, pues han tardado mucho en publicarse algunas. ¿Y se han publicado en su totalidad? Sin... Ahora sí. Sí, no se encuentran alguna. Bueno, se perdieron muchísimas. Se calcula que habrá escrito unas 15.000 cartas en 20 años. ¿15.000 cartas? Sí. Y solo se conservan unas 450. Por Dios, qué barbaridad, ¿no? Es una cifra impresionante. Sí, enorme, enorme. Lo que pasa es que se quemaron muchas, se perdieron. Pero algunas, pues los censores, pues parecía que era... que no encajaba tampoco en la idea que tenían ellos de Santa Teresa algunas cartas en las que ella se expresa totalmente con naturalidad cómo era su vida diaria, sus congojas, sus aspiraciones, sus consuelos, sus alegrías. Y todo eso, y eso les parecía poco de santa, poco de santa de pedestal. Ya. Es importante ser una mujer fuerte y equilibrada para ser una carmelita. Ciertamente. Ahora, la salud física a veces... Yo no me refería tanto a la salud física, sino a la de temple, sí, fuerte. Exacto, sí. Un equilibrio mental. Sí. Una persona, y un equilibrio mental fuerte. Como sí. ella decía, no sí. se puede entrar a un convento a remediarse, no puede entrar una persona a buscar el equilibrio allí dentro, sino que lo tiene que llevar ella. Por desengaño, entrar en un convento porque el mundo ya no te dice nada o porque has tenido un desengaño, eso jamás. Dígame, hablando de la vida en los conventos, ¿cómo es la vida diaria de un convento como el suyo, por ejemplo? Nosotras, por ejemplo, pues... nos levantamos a las 6. Tempranísimo. Sí. Y lo primero que hacemos es oración litúrgica y oración privada, silenciosa, y después la celebración de la Eucaristía, después el desayuno, el trabajo, a mediodía otra hora de litúrgica en comunidad. ¿Qué desayuna en Madrid? Desayunamos fruta, yogur, leche, queso. O sea, un desayuno completamente como cualquier persona. Es decir, no son más rigurosas en la manera de comer. No, comemos sencillo. Hacemos una comida al mediodía fuerte y después la cena y el desayuno más o menos son iguales. A base de fruta, leche y alguna otra cosa. Es decir, oración, trabajo, convivencia. Convivencia. Ese es más o menos el día. Y todos los días igual. Sí. Todos los días igual y cada día diferente. Oiga, madre, pero rezar tanto... Y no sé, de pronto nos llega una monotonía, casi un aburrimiento. ¿Cómo se supera eso? Una imaginación bestial, portentosa. Es muy difícil entenderlo. Eso. Desde luego se necesita una capacidad de imaginación grande para esta vida porque, claro, no deja de ser, sí, más o menos siempre lo mismo. Oración, trabajo, convivencia y siempre con las mismas personas en el mismo sitio. Pero la vida... con Dios y la reflexión, pues te va enseñando que tú misma no eres la misma hoy que mañana. Y el huerto no es el mismo hoy que en invierno. Y no es lo mismo la hermana anciana que una joven que acaba de entrar. Entonces hay muchas novedades y muchas variaciones. Madre, usted acaba de decir en el mismo convento. ¿En las carmelitas entran en un convento y ya no salen, si no quieren salir de ese convento, no salen más hasta que mueren? No. Normalmente se entra en el convento donde se queda establemente. Ahora, para una fundación, por ejemplo, se puede, o una monja puede pedir un traslado por conveniencias particulares en un caso serio. No por decir, bueno, hoy tengo una dificultad, ahora me marcho, a ver si otro convento me va mejor. No. ¿Dificultad se refiere, por ejemplo, a dificultades de convivencia, que las debe haber, supongo? ¿Qué número de monjas hay en su convento? Somos 21. Y es el máximo, ¿no? Es el máximo que se puede tener, sí. Digo, dificultades de convivencia, ¿cuáles, por ejemplo? Sí, normales, las dificultades que hay en cualquier convivencia humana, de trabajo, un día estás más nerviosa que el otro, un día sale una cosa mal y estropea lo que ha hecho otra día estás de mal humor y no sabes por qué.
Y lo normal es que habrá gente que dirá, fíjate, 20 mujeres juntas, lo que puede ser, ¿no? Sí. Quiero decir, esa sensación como de que siempre las mismas, tal. Puede haber personas que comenten esto, pero en fin, en cualquier caso, eso puede ocurrir en otros sitios de, claro, de la vida, claro, ¿no? Claro. Ahora, por eso necesitas un equilibrio fuerte, claro, y que aguante. Claro. Porque luego está la clausura. Hablábamos al principio, sí, de esta entrevista y, no sé, ustedes siguen viviendo en clausura. Sí, a lo mejor incluso esto sorprende a personas. ¿Cuáles son las razones de que hoy todavía sea importante la clausura? Claro, para nuestra vida contemplativa, de oración, de amistad con Dios, de soledad, es necesario un recinto de soledad, un recinto de desierto en el que sea fácil concentrarse para la oración y en el que nos podamos librar más o menos de la superficialidad de una vida fácil y superficial. Sí, lo que pasa es que puede haber gente que diga, en un mundo como el nuestro, ¿no?, que se valora mucho más lo útil, puede haber gente que diga, pero ellas podrían hacer un servicio a la sociedad, que no tendría por qué ser superficial, ni frívolo, ni nada, pero sería un servicio, por ejemplo, el cuidado de enfermos, o por ejemplo, dando clases, pero no, ustedes escogen otro camino. ¿Por qué? Y es que, porque el seguimiento de Jesucristo, de Jesús, tiene unas facetas infinitas de realizar. Porque Jesús en su vida predicó, curó enfermos, enseñó, oró. Y nosotras hemos escogido por vocación, o hemos sido llamadas por vocación, a escoger esta faceta de Jesús, que oraba solo en el monte de noche. Y esto muchas veces pensamos que la noche de nuestro tiempo, que hay tantas oscuridades, tanta miedo, guerras, falta de justicia, falta de amor, pues es una noche, estamos en una noche. Y no puede haber gente que piense, ellas están aislando voluntariamente del mundo, quizá para no ver toda esa noche, para no sentirla de cerca, en un aislamiento casi casi egoísta. Hay que procurar que no sea esto. Puede haber el peligro, pero se procura, si se vive la vida de oración con intensidad, no creas que sea fácil. Pero entonces, porque del mundo sí saben cosas, es decir, claro, ustedes siguen las noticias, por ejemplo, leen el periódico y saben lo que está ocurriendo en nuestro país y lo que está ocurriendo en el mundo, y eso les interesa. Con mucho interés, porque nada de lo creado, nada de lo que interesa a la humanidad debe desinteresar a la monja, al contrario. Con más amor y con más interés debería recoger todo eso, aún sin saberlo hasta el fondo, pero llevarlo a la oración y presentarlo a Dios. Eso es una obsesión de Santa Teresa también. Sí, era una mujer que perseguía la cultura y que quería que las mujeres trabajasen, estudiasen, ¿no es cierto? Sí, estuvieran al tanto. Ella quería que estuvieran cultas. ¿Qué resulta más difícil, hablando de la clausura, qué resulta más difícil o más doloroso, no ver a diario o no tener de lo que se ha dejado fuera, en el mundo de fuera, en el exterior? Yo creo que depende de cada una. Difícil o insuperable o que sea un tormento, nada, porque no estaríamos dentro. Ahora, puede haber, por ejemplo, a mí me gusta mucho las montañas, me gustaba mucho esquiar, pues no he esquiado más. Y no es que lo eche de menos, pero no obstante, pues puede haber momentos de nostalgia, de añoranza, que te gustaría pues ver el panorama que conocías de antes. Pero esto se supera fácilmente cuando piensas eso, que todo pasa y lo que queda es Dios, es el amor, es la fraternidad con las que tienes al lado o con los que tienes al lado. Dice usted que le gustaba esquiar y la gente habrá notado ya que hay un acento, aunque habla español, castellano, correctísimamente. Habla catalán, creo, también, ¿no? Madre Kaufman habla catalán también. Bueno, pues, ¿por qué esquiar? ¿De dónde es, madre? Yo soy de Baden. ¿En Suiza? Sí, Suiza. Baden, en Suiza. Claro, pues es que dejar de esquiar debe haber sido... Yo no sé mucho, pero me gusta. Bueno, pero es verdad, esa imagen de las montañas suizas, ¿no? Y de pronto en un convento en Mataró, pues tiene que... Es muy diferente. Es muy diferente. Hablando de la oración, o no, mejor dicho, antes de hablar de la oración, porque de la oración hay que hablar de una forma casi especial, o sea, o expresamente especial. ¿Ustedes tienen derecho a una cierta intimidad en el convento? Es decir, ¿tienen un lugar donde ahí no tiene por qué entrar nadie? ¿Eso es importante? Sí, eso es importante, importantísima, porque la Santa Madre quería que cada una tuviera su celda, su habitación, que es su reino. Allí ella está a solas con Dios, está a solas consigo misma, y ahí puede hacer y puede orar, puede leer. Ahí está a salvo de cualquier irrupción
Pero en cualquier caso hay una intimidad. Hay una intimidad, sí, sí. Por supuesto, las cartas que ustedes reciben no las abre nadie. Nadie. Antes hablábamos pues de la oración y a mí me gustaría muchísimo que me explicara un poco más de su forma de rezar, la importancia de la oración. Es definitivamente importante, tal como ya ha dicho durante la entrevista. Sí, sí. ¿No? Pero entonces, ¿cómo rezan? Es decir, ¿qué tipo de rezos hacen? ¿Se le pide a Dios cosas o simplemente se le habla? ¿O incluso se queja uno a Dios? Es decir, ¿hay un método de oración? ¿Cómo lo hacen? Mira, Santa Teresa no tenía método de oración. Ella decía que se puede estar en contacto con Dios como quien está muchos ratos a solas con quien sabemos nos ama. Y entonces estar con Dios es hacer oración. Estar con Él en soledad, y ahí le puedes hacer de todo. Puedes decirle, contarle, puedes explicarle tus dificultades, tus alegrías, tus aspiraciones, tus proyectos. Si le puedes quejar de las dificultades, incluso puedes dormir en su presencia. Y puedes adorarle y amarle y mirarle. Esto es lo importante. ¿Pero qué le di? Por ejemplo, dígame algunas de las cosas que usted ha rezado, por ejemplo, en el día. ¿Qué cosas...? Es que incluso, o sea, ¿cómo le habla? Es decir, ¿a quién ve? ¿A Dios? ¿A Jesucristo? Es decir, ¿a quién se dirige? ¿A una persona más joven? O sea, ¿cómo...? Eso depende como, según lo que te inspire o el momento que estés. Mira, yo pienso que si hablamos de oración, podríamos intentar hacer un rato de oración. Ah, pues venga, ¿cómo sería? Yo ahora me encuentro aquí y encuentro contigo y estamos delante de Dios. Y Dios nos ve, sí, sí. Tú nos ves. Y tú, Dios, que eres la verdad que buscamos en nuestras vidas, tanto Mercedes como yo. Buscamos la verdad, la alegría. Buscamos la libertad. Tú nos oyes, pero tú callas. Tú callas ante nuestras palabras y ante nuestras preguntas, ante la muerte y ante la vida, ante nuestras luchas tú callas, y nos es difícil aceptar esto. Pero tú nos has dicho una palabra. Tú nos has dicho todo en Jesús del Evangelio. Conocemos el Evangelio, pero no sabemos vivir como vivió Jesús. Él hacía siempre lo que tú querías. Enséñanos a vivir como vivió Jesús. Así podría ser, así rato y rato hablando con Jesús. Así ¿Eso? Podría ser. Y en esos momentos bellísimos, porque ha sido muy bonito, como le hablabas, como mejor dicho, como usted le hablaba, ¿hay momentos de más intensidad con Dios? ¿Hay momentos, digamos, álgidos de intensidad? En esos momentos a lo mejor es cuando podríamos descubrir pues casi esos estados cuasi míticos, místicos, perdón. Sí, claro. En la oración, como en cualquier encuentro con otra persona, hay momentos de mucha intensidad y momentos de normalidad, incluso de vulgaridad. Claro. Y en la oración lo mismo. Y sí, ciertamente, pues hay momentos en que dices, sí, pues en tal ocasión, en tal oración, pues yo sentí una presencia especial de Dios. ¿Y esos estados místicos de la Santa se han podido explicar con la razón algunas de las situaciones en las que se encontró? Bueno, fenómenos que se ven, por ejemplo, arrobamientos y visiones y locuciones que se oyen palabras, puede que se tengan explicaciones de tipo psicológico, psiquiátrico, no lo sé. Ahora, yo pienso que lo místico, que viene de misterio, es cuestión de fe. No se puede explicar con la razón. Y entonces, lo más importante de un fenómeno místico es lo que pasa interiormente en la persona, que no trasciende en absoluto y que puede ser auténticamente místico. Por ejemplo, si tú perdonas a una persona de corazón, no sabes por qué, porque te lo inspira Dios. Esto es por el Espíritu y esto es místico porque es un misterio.
Madre Kaufmann, ¿hay vocaciones en sus conventos de carmelitas? ¿Hay novicias que quieren entrar y qué buscan? Es decir, cuando llegan a sus conventos, ¿qué es lo que buscan y qué es lo que encuentran? Generalmente han tenido una experiencia de un encuentro personal con Dios y una tendencia a la oración, entonces vienen a buscar esto. Y también dan mucha importancia a una vida fraterna, de relaciones sencillas pero profundas en fraternidad. Y hay monjas que quieren, es decir, mujeres que quieren entrar, porque efectivamente... Sí, nosotros somos 21, hay conventos que tienen menos vocaciones, otras que no tienen, que tienen más. Y hemos dicho al principio de todo que usted es la priora de este convento de Carmelitas de Mataró. Por cierto, ¿quién la nombra priora? Es decir, ¿cómo se nombra la priora de un convento de Carmelitas? Esto es un procedimiento muy democrático. Cada 3 años las hermanas que tienen voto, que tienen derecho de voto, se reúnen y entre la propia comunidad se elige una. Y cada 3 años se vuelve a elegir. Desde siempre, sí. Sí. Y entonces, la... ¿Y cuál es la función, digamos, de la madre priora, por encima de las demás, respecto a sus compañeras? Santa Teresa quería que fuera la maestra espiritual del grupo, la guía del grupo o la madre del grupo, que ayude a cada una y en comunidad de conseguir el fin por el que se ha fundado una comunidad. Madre, antes ha dicho que una de las cosas que, digamos, habían quedado fuera del mundo era... Que se acordaba a veces que tenía cierta nostalgia al esquí. Ya nos ha contado que nació en Baden, en Suiza. Pero cuéntenos su historia. No puede irse de aquí sin contarnos, por ejemplo, no sé cuántos años hace que entró de Carmelita, cómo fue su vocación, etcétera. Pues este año hace 20 que estoy en el convento en Mataró mismo. Y mira, la historia me parece que se nace con la vocación. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo te vas dando cuenta, pero ya está en ti cuando naces. Y yo, a los 13 o 14 años, en una clase, vi un retrato del Greco, de una Mater Dolorosa, que por cierto, el original no está en España, sino en Berlín, y esta me hizo un impacto muy grande. Y aquel rostro, aquella mirada y aquella actitud de orante, era ya entonces como una profecía que esto va a ser mi vida, de orante. Y yo pensaba, pero... ¿qué país es este que se pinta así? ¿Refiriéndose a España? Sí, a España. Me hizo mucho impacto y me tenía muy intrigada. Y entonces más tarde pues leía Santa Teresa y pensaba, pues si es ser monja es ser como Santa Teresa, pues me gustaría. ¿Y vino a España? Entonces vine a España a los 20 años más o menos y vine a trabajar en Barcelona. Y tuve ocasión, con contactos personales, y tuve ocasión de conocer el Escorial y Toledo. Y el Escorial también me hizo mucha impresión. ¿Ah, sí? La figura de Felipe II, que había leído un poquito. Y pensaba, aquí hay algo, un testimonio de lo eterno, de lo divino, de Dios, tal como yo lo tenía dentro. Pero incluso más, a lo mejor, que en otros lugares del mundo, como pueda ser, no sé, el Vaticano, incluso. Sí, ciertamente. Más que el Escorial, sí, le impresionó, sí, más. Sí, para mi vida de fe me hizo más impacto entrar en el Escorial y ver, por ejemplo, la celda o la habitación de Felipe II y todo el conjunto de aquel recinto y de Castilla. Más impacto que el Vaticano, sí, ciertamente. ¿Y hubo lucha en esa vocación? Es decir, ¿hubo momentos en que usted dijo, no, esto es una barbaridad, no sé cuántas? Sí, no, claro, también pensaba, claro, meterse monja en España no es ir a ver el Escorial ni ver Toledo, sino quedarse allí, ya era más difícil. Entonces pensaba, bueno, también se podría, bueno, podría venir a España, pero una vida normal, o casarme, o lo que sea. Pero pensaba que Dios pues me iba guiando más o menos siempre en esta misma línea de la oración y de la soledad. Y Santa Teresa, desde luego, no me dejó, me tenía como cautivada. Y... le cogió de la mano y no le soltó nunca más. Sí, sí. Usted escribe, me he enterado yo de que escribe poesía, escribe muy bien. Esa es una característica de las carmelitas también, escribir, ¿no? Es decir, pasar horas escribiendo. Sí. No tanto como horas, porque no hay tiempo, porque hay que trabajar mucho. Pero... ¿cuál es el trabajo que más le molesta hacer, de todos los que hace al día? ¿Molestar? No. Dígame la mucho. Verdad. No, me gusta mucho todo. ¿Todo? Sí. ¿Desde la cocina, al huerto, sí, todo? Lo que me gusta mucho es la cocina. Lo que menos sabría hacer, porque no sé nada, es cuidar la huerta.
pero todo lo demás me gusta mucho. ¿Y escribir todo. También? Escribir también me gusta cuando tengo tiempo. Y esta es una tradición que ya desde Santa Teresa y después de ella se ha cultivado mucho, y ya hay algunas seguidoras de ella que tienen libros preciosísimos o versos preciosísimos. Que, por cierto, hace poco que ha salido un volumen de las Carmelitas de Valladolid con una colección de poesías muy, muy bonitas. Yo me pregunto, madre, y esta sería ya mi última pregunta, me lo pregunto de verdad, con el corazón en la mano. Usted a veces no se dice a sí misma, pero ¿yo qué hago metida en este convento? Esto puede ser una pregunta, un estado de ánimo en un momento dado, de crispación, por ejemplo, de una dificultad o un cansancio extremo, que echarías todo a rodar. Eso puede haber. Pero una pregunta seria que dices, bueno, ¿pero qué hago aquí? Pues mejor que haría otra cosa. No. No, no. Sino que me llena enteramente y pienso que será porque Santa Teresa, en un poema muy corto y muy bello, lo expresa enteramente, cuando dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Qué bonitas palabras para terminar. Esto es así. ¿Cuánto le agradezco que haya venido? No lo sabe bien, de verdad, se lo agradezco muchísimo. Yo te agradezco a ti que te has interesado. Y que haya regresado aquí, es tan bonito, de verdad, se lo agradezco mucho. Muchas gracias, de verdad. Y acuérdese de una cosa, ahora es por la tarde, claro, cuando estamos grabando esta entrevista. Luego por la noche, ¿la van a ver o no? ¿Van a ver el programa luego de 10 a 11 de la noche? Sí, ciertamente, sí. Bueno, sí. Pues entonces, eso es lo que yo le iba a decir, que no se olvide de que alrededor de entre 10 y 11 de la noche... Sí, sí, ya estaremos al tanto. Será cuando puedan ver el programa. Sí, pues sí. Gracias, madre. Muchísimas gracias a ti también. De verdad que ha sido una gran ocasión. Y te deseo todo lo mejor para ti. Gracias. Nosotros estaremos de nuevo después con ustedes. Haremos, mientras tanto, una pausa.